Pero aquí la responsabilidad es mayor. Los procesos de corrupción de funcionarios involucran muchas veces la investigación. Es verdad que ha presentado su carta de renuncia. Cuando hay acumulados varios casos que no se están atendiendo, definitivamente la ODESMA interviene. Mire, todos los juzgados, todos los órganos jurisdiccionales de nuestra corte están siendo medidos mensualmente en su producción. Pasa disturbios. ¿Qué disturbios? Es el comentario que he hecho. Doctora, silencio. El juez juzgado. El juez puede ser detención según el caso de autos. Muchos no nos acordamos que en julio del año pasado la abogada Dora Monzón Valverde, ex procuradora anticorrupción del Cusco, fue llevada a la carceleta del Poder Judicial por decir, después de terminada una audiencia donde se absolvió al locutor de radio Washington Alosilla de una querella por difamación que interpuso la entonces regidora Jessica Guevara, que el Poder Judicial era una vergüenza nacional. Doctora, lo voy a detener, yo con policía. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, doctor? ¿Cómo dice, doctor? Le voy a detener. Estoy diciéndole. ¿Qué pasa, doctor? ¿Cómo dice, doctor? Le voy a detener. Estoy diciéndole. No, esto no es su hacienda. Este es el Poder Judicial, este es el servidor público. Nadie está dirigiendo a usted. Usted está dirigiéndose al Poder Judicial, doctor. ¿Ya? Me he dirigido públicamente y me he dado una calle por el Poder Judicial de Vergüenza Nacional. ¡Poder Judicial! ¡Vergüenza Nacional! ¡Poder Judicial! ¡Vergüenza Nacional! Retíname, doctor. Le doy una resolución respectiva. Ya, pues, si me va a hacer. Si me va a privar el derecho a ejercer mi profesión por hacer un comentario. Resolución, vamos a. ¿No? Quien dispuso el retiro a la sala e internamiento en la carceleta del Poder Judicial de la abogada Monzón fue el juez Carlos Román Gil. Fue por un par de horas y después fue puesta en libertad. Obviamente, privar de la libertad a una persona que no cometió ningún delito es una injusticia y genera indignación. ¿Qué pasa, doctor? Le voy a detener. Y también el magistrado Carlos Román Gil denunció en el Ministerio Público a la abogada Dora Monzón Valverde, proceso que sigue su curso. Doctora, le voy a detener. Estoy con policía. Las investigaciones han ido avanzando y fue la abogada Dora Monzón quien solicitó un peritaje a los audios de la audiencia para compararlos con la resolución emitida por el magistrado César Román Gil el día del incidente. ¿Qué pasa, doctor? ¿Cómo dice, doctor? Le voy a detener. Se logra el informe pericial de parte de transcripción literal del audio e interpretación y observación informática. Informe que suscribe el ingeniero Badik Acurio Garrasco, perito de la Corte Superior de Justicia del Cusco, especialista en audio, fonética y video. Doctora, lo voy a detener, estoy con policía. Cabe señalar que el peritaje se hizo a pedido de la abogada Dora Monzón. En ese entonces, el juez Román Gil emitió la resolución número 11, donde señala que
La ciudadana Dora Guillermina Monzón Valverde, en la audiencia de juicio oral del presente proceso, sin ser parte ni abogada de las partes, comenzó a gritar e insultar, diciendo, entre otros, que los jueces son corruptos. Afirmación que está escrita en la mencionada resolución. Son policías, por favor, 25 de julio del año 2018, que conforme De las conclusiones del peritaje se desprende. Se ha determinado fehacientemente, mediante la aplicación y procedimientos técnicos, científicos e informáticos, que la resolución número 11 de fecha del 25 de julio del año 2018 contenía en el expediente judicial, contiene información diferente e imprecisa en su interior en comparación con el audio que registra la audiencia pública de juicio oral. En el peritaje también se concluye que en torno a la resolución emitida por el magistrado Carlos Román Gil con el audio de la audiencia, existen afirmaciones en dicha resolución imposibles de demostrar por no encontrarse en el contenido del audio. Asimismo, se precisa que la muestra de audio peritado se obtuvo de la unidad de custodia de grabación y expedientes de la Corte Superior de Justicia del Cusco, lugar donde se almacena el audio matriz o fuente original que contiene la audiencia pública de juicio oral en mención. En este caso, se puede deducir que el magistrado Carlos Román Gil habría mentido en la resolución que emitió. Son policías, por favor, lo detiene al doctor. ¿Ha sido algo? 25 de julio del año 2018. ¡Qué lindo! Que conforme fuego procesal penal. Le pedimos al juez una entrevista para saber qué pasó. No accedió. Refirió que se encontraba ocupado. Este hecho genera dudas de la labor que pueda cumplir el juez Carlos Román Gil al frente ahora del octavo juzgado de investigación preparatoria de corrupción de funcionarios. Es verdad que ha presentado su carta de renuncia. Todavía no se le hemos admitido, primero porque hay una carga que atender, segundo porque no hemos tenido a la persona idónea para que lo reemplace, porque también usted entenderá que esa es una responsabilidad grande la que se asume al tramitar este tipo de procedimientos. Sí, efectivamente, hace un par de meses el juez Carlos Gutiérrez presentó su carta de renuncia a este juzgado, que ve los casos de corrupción en etapa intermedia y se estaba en busca de un magistrado. Es verdad que ha presentado su carta de renuncia. La labor de nombrar y designar jueces titulares para este tipo de cargos es función ahora de la Junta Nacional de Justicia, que hasta el momento no se conforma. Mientras tanto, la designación temporal la hace la presidenta del Poder Judicial, en este caso del Cusco. A veces, si yo no soy el juez titular del juzgado y soy un juez titular de otro juzgado, o sea, ¿cómo me compro yo el lío, perdón la expresión, de asumir casos de tanta responsabilidad en los que luego voy a aparecer como responsable frente a la colectividad, o mi fallo, mi decisión va a estar expuesta, como que en efecto toda decisión lo está, a la opinión pública, en fin, ¿no? Entonces yo presumo que ese debe ser el temor de los magistrados, ¿no? ¿Cómo asumo yo una responsabilidad que siendo titular de otro juzgado no me corresponde? Claro que es cierto que hay jueces de que sí, pues al final aceptan los retos, ¿no? Aceptan los retos y asumen estas responsabilidades. Grande fue la sorpresa al saber que el juez en mención, que absolvió al locutor Washington Alosilla Portillo de sus procesos por difamación, ahora sea parte de este juzgado, que ve casos sumamente delicados y de mucha responsabilidad. Pero aquí la responsabilidad es mayor. Los procesos de corrupción de funcionarios involucran muchas veces la investigación y el juzgamiento de varios tipos delictuales, además de varios procesados, en algunos casos más de 40 o de 50 personas, y eso evidentemente es una traba para que hayan jueces que acepten hacerse cargo de este juzgado. Más aún cuando hace algunos días personal de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura, ODEGMA, visitó este juzgado. La ODEGMA está haciendo visitas en todos los órganos jurisdiccionales de nuestra sede, de toda la Corte,
incluso ha venido viajando a provincias para realizar visitas, incluso sin aviso previo, sin programación previa, y por supuesto también visitas por denuncia de parte, ¿no? Por denuncia de algún justiciable, en fin. La ODESMA está cumpliendo su labor, tenemos algunos procedimientos de investigación disciplinarios, si se quiere, instaurados, en los que están investigándose actos que son denunciados por los justiciables o que son encontrados finalmente, ¿no?, por la propia ODESMA. Uno de los hechos encontrados en el octavo juzgado de investigación preparatoria de corrupción de funcionarios fue una gran carga procesal, por ende muchos casos estancados. Cuando hay acumulados varios casos que no se están atendiendo, definitivamente la ODESMA interviene, pero también identifica las causas, porque puede suceder que un juez tiene acumulados varios procesos porque la carga es altísima, ¿no? Y entonces no le da tiempo o no tiene el tiempo suficiente para llevar adelante los procesos, las audiencias sobre todo, y dictar las sentencias correspondientes. Según fuentes del Poder Judicial, personal de la ODESMA encontró expedientes en el despacho del juez Carlos Gutiérrez en un número que superarían los 50, todos para resolver. ¿Será posible que un magistrado acumule tantos expedientes para resolver a sabiendas que había presentado su carta de renuncia, como lo confirmó la misma presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco hace algunas semanas? Es verdad que ha presentado su carta de renuncia. Precisemos, la visita de la ODESMA al octavo juzgado de investigación preparatoria de corrupción de funcionarios se hace el 15 de mayo del presente año. Es donde se encuentran los expedientes acumulados para resolver. El magistrado Carlos Gutiérrez deja el cargo, entendemos, a los pocos días, y asume la conducción de este octavo juzgado de investigación preparatoria de corrupción de funcionarios, el juez César Román Gil. Ya se encontraba despachando en este juzgado el pasado 20 de mayo. En tan pocos días, ¿se pudieron resolver estos más de 50 expedientes? Cabe precisar que la ODESMA le da un plazo al juez en ese entonces, Carlos Gutiérrez, de 20 días hábiles para que pueda resolver los expedientes acumulados en el juzgado anticorrupción, ingresados el año 2018. Mencionaremos uno de los casos que se encontraba en espera. Se trata del expediente número 1313-2018-48. Ingresó al despacho el 24 de octubre del año pasado para una excepción de cosa juzgada. El caso está relacionado a la construcción de bases contraterroristas en el Valle del Río Apurímac, N y El Mantaro, más conocido como BRAE. Existen casos del 2015 que ingresaron el 2018 a este octavo juzgado de investigación preparatoria de corrupción de funcionarios. Otro de los casos es el identificado con el expediente 4094-2017-63, ingresado al juzgado anticorrupción en noviembre del 2018, sobre una excepción de la improcedencia de acción. Este caso está relacionado al hospital Antonio Lorena y al exgobernador regional Jorge Acurio. ¿Cómo quedarán estos casos? ¿Será el magistrado Román Gil quien atienda a estos expedientes o se quedará ahí? No lo sabemos. Pedimos una entrevista con la presidenta del Poder Judicial el último viernes, pero nos informaron en la Oficina de Imagen Institucional que se encontraba en una reunión. Lo que sí es cierto, y cada día se ratifica más a punta de esfuerzo, es que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público no existe un verdadero compromiso de lucha contra la corrupción.